Tenemos una tarjeta de video GTX 1080 Ti. ¿Qué pasó aquí, mi proto? ¿Por qué tienes una 1080 Ti? Mi setup gamer se los voy a presentar y voy a hablar acerca de cada uno de los componentes que yo tengo para que ustedes lo conozcan a la perfección. Porque nosotros hemos armado la computadora, hemos visto cómo armé el setup, hemos visto mucho al respecto, pero nunca hemos adentrado en verdad a mostrarles todo mi setup gamer y que ustedes sepan qué es lo que manejo, qué es lo que traigo en este 2020. Pero antes quiero recordarte que están nuestros cursos de cero a experto en el mundo de las computadoras. Si quieres saber todo lo que yo sé, en este curso resumo más de 1450 videos. Te dejo nada más y nada menos que en la descripción el link para que vayas a adquirirlo y listo. Vamos empezando con nuestro setup gamer y vamos a conocerlo. Primero vamos a comenzar de este lado donde tengo algunas tarjetonas de video. Son poquitas, tenemos más aquí en el estudio, pero puse algunas de las tarjetas que tenemos para decorar un poquito. Porque yo tengo un sueño. Tengo un sueño que es tener todas las tarjetas de video que hay en el mercado. Y todas las nuevas que vengan al mercado. No sé por qué tengo ese entusiasmo por tener tantas tarjetas de video. Es algo que me he dado cuenta que si yo lo sueño, lo puedo lograr al igual que ustedes, mi gente. Nunca, nunca, nunca se queden con solamente los sueños. Nunca se queden en ese post, sino que empiecen a trabajar en ello. Yo ya empecé a trabajar en ello, empecé a comprar poco a poco tarjetas de video. Y tal vez tarde muchos años, pero al final de cuentas lo voy a lograr. Van a ver, si no, estén bien atentos del canal. Suscríbanse, activen notificaciones con la campanita para que cuando ya logre este sueño, que no va a ser dentro de muchos años, va a ser dentro de poco, yo se los prometo, voy a tener todas las tarjetas de video. Así que estén bien enterados de todo lo que estamos haciendo. Pero ahora sí, como les digo, si yo lo puedo soñar, tú también, y cualquiera lo puede lograr. En verdad, eso es algo que nunca se me pasa decirles. Si yo lo logré, ustedes lo pueden lograr también. Así como se los digo en este mismo momento. Y ahora tengo este setup por acá que vamos a continuar viendo. Tengo la parte inferior, pues algunas cositas. Tenemos una laptop de MSI por acá. Y tenemos a nuestro buen amigo Plantón, que tiene ahí una plantita que ya creo que está pasando a mejor vida. Y un control remoto todo sucio. Eso es lo que tengo en este lado. Pero vámonos a lo importante, porque ustedes vinieron aquí. ¿Qué monitores son? ¿Qué frecuencias tienen? ¿Qué periféricos utilizo? Vámonos. Tenemos tres monitores de 27 pulgadas cada uno de estos. Vamos a encontrar que el principal es el PG27 de la marca Asus, que tiene una resolución Quad HD a 165 Hz y nada más y nada menos que un milisegundo de respuesta. Es mi monitor principal, yo lo amo y tiene la mejor, en verdad, tiene la mejor configuración de relación de píxeles con tamaño del monitor. Eso está buenísimo, está buenísimo. El 2560x1440p es lo mejor en monitores en el respecto, donde son 27 pulgadas para escritorio. Eso es, yo creo que a lo mejor por eso lo tengo, ¿ok? Ahora, tengo dos monitores laterales, los cuales son de la marca Dell, así como ustedes escuchan, son de 27 pulgadas, pero estos son 4K. Creo yo que la resolución 4K no es la necesaria para estos monitores. Como les dije, creo yo lo mejor es Quad HD. Ya el 4K lo veo más para un monitor de 32 pulgadas o algo más grande para que presten mucha atención. Eso es porque los tengo así, porque cuando yo empecé con todas las pruebas del 4K, los necesitaba y no necesitaba los dos, simplemente fue una gran oportunidad de tener los dos porque yo primero adquirí uno y después vi uno gemelo y dije, ¿y si tengo los tres? Y no solamente ese, entonces adquirí el gemelo y resulta ser que después nos mandaron nuestros amigos de Asus este monitor de 27 pulgadas. Entonces, pues ya no tuve el tercer del que yo quería tener los tres de 4K. Imagínense la resolución estirada completamente. Pero lo importante es de que estos dos, pues bueno, tienen la resolución para hacer pruebas a 4K sin complicaciones. Ya tengo otros monitores también que utilizo para 4K. Pero estos dos son 4K y este es Quad HD. Prefiero este, la verdad, en relación a aspecto porque los pongo a la misma resolución. Quad HD, de hecho,
derecho están los tres definitivamente iguales. Tengo en la parte trasera dos bases para poder poner monitores. En este lado solamente una sujeta uno de los monitores y en este lado dos. Estos nos los mandaron nuestros amigos de Wano. Está medio extraña su... De hecho, les pongo, les estoy poniendo las imágenes de cuando nosotros hicimos la instalación de estos soportes que nos llegaron. Wano, algo así, ya se me olvidó su nombre, pero no pasa nada. Ahorita lo recordamos inmediatamente. Y tenemos estos como si estuvieran volando un poquito, pero tenemos atrás una luz de la marca Game Factor. Esta es para ayudarme cuando hago streams y demás y que se vea un poquito. Y de hecho está un poquitín movida. Vamos a ponerla. ¡Escucha! Así como le hace... No, ese no fue buen chiste, Javi. Ok. La Javi se rió, fue lo importante. Pero tenemos acá la lucesona y obviamente nuestra placona de los 100,000 suscriptores que ya vamos para el millón. Mi gente, vamos corriendo, vamos aceleradísimo para hacer 1,000,000. Así es. 1,000,000 de personas en esta hermosísima comunidad, en esta familia gigantesca que estoy totalmente agradecido por su apoyo, ¿ok? Y de hecho, estamos, si tú estás viendo este video antes del 31 de agosto, estamos regalando una computadora. Está el sorteo de los 800,000 suscriptores, ya ahorita ya vamos para los 900,000, pero lo importante es que hicimos el sorteo de los 800,000, por si a ustedes les interesa ganarse una computadora internacionalmente, vayan a participar. Ahora que tenemos estos tres monitores, les voy a mostrar que cambié ya de mouse, ¿ok? Anteriormente yo tenía un Gambias y ahora tengo un Scimitar de la marca Corsair, el cual tiene muchos botones laterales. De igual forma, ahorita se los muestro más a detalle, pero este sale bueno, ¿eh? Me ha trabajado perfectamente, no hemos tenido muchas complicaciones para jugar y demás, porque a mí me gustan mucho los mouse robustos, que yo tengo el tipo de agarre de Parma completa, de Parma. Es Palma, ¿verdad, Javi? Palma, eso. No se me olvida, mi gente. Pero lo importante es de que me ha servido perfectamente y tiene muchos botones. Eso sí me confunde un poco, ¿eh? Sirve para asignar tal vez dos simultáneos o lo que sea para alguna tarea cuando juegas como en Fortnite o juegas, en Warzone o lo que sea que juegues, que tengas que asignar algunos botones, sirve. Y yo le asigno dos porque luego tengo los dedos un poco torpes, la verdad. ¿Para qué les digo? ¿Para qué les miento? Tengo los dedos un poco torpes y no soy muy bueno jugando. Entonces, le asigno dos y ¡pum! ¡Vámonos! ¡Chulada! Y también pues tengo para moverlo. De hecho, ahorita está que no encuentro mi mouse. Aquí está. Ahorita lo tengo a 800, si no mal recuerdo. Sí, a 800 DPI. Entonces, con esto me hace súper preciso. Me hace ser un gamer real de shooters, que son los que yo juego. Por si no saben. ¿Y por qué lo mismo que yo juego? Tengo este teclado. Es Ten Keyless. Es de la marca Cooler Master. Este es el Master Keys Pro. Y la verdad está muy bueno, ¿eh? Es mecánico. Tenemos nosotros ya mucho tiempo con él. Nunca me ha dado falla. De hecho, hay que darle una buena limpieza a cada uno de los keycaps. Que ya tiene ahí mucho... de cosas pegaditas. No piense nada extraño. Ninguna cosa pegadita es algo extraño, ¿ok? Todo normal, de suciedad del tiempo y eso. Ok, y soy muy fanático de los 10 KLS. Oh, también me gustan mucho los 60%. Aunque los 60% no he tenido uno en mi setup personal. Pero a lo mejor pronto se viene uno. Tal vez, si a ustedes les gusta, va a poder añadir uno por acá. Porque al final de cuentas son mis tipos de gustos. Simplemente hay que adquirir uno bastante bueno. Y ahora acérquense un poquito. Vente, mi Javi, vente un poquito para acá. Vamos a hablar acerca de la computadora. Es el punto importante que yo ya les he mostrado acerca de ella. Les voy a decir rápidamente las especificaciones porque ya hemos hablado todo acerca de esta, pero ¿qué son cuestiones importantes? Definir el por qué tengo algunos componentes, ¿ok? Primero que nada, tenemos un sistema de enfriamiento líquido, como ustedes se pueden dar cuenta, muy completo. Pero vámonos a lo importante, que son los componentes. Y tengo nada más que un procesador Core i9-9900K montado en una tarjeta madre Maximus 11 Hero. Esta es Z390. Y de hecho ya salieron las Z490, que hay que hacer una actualización próximamente. Pero vamos a hablar acerca de lo importante, ¿ok? Que tenemos 32 GB de memoria RAM a 3600 MHz de la marca G-Skill. Estas son su versión Trident Z. Ok, 32 GB está bien porque la podemos utilizar la máquina para editar videos y demás cositas de este estilo.
Tenemos una tarjeta de video GTX 1080 Ti. ¿Qué pasó aquí, mi proto? ¿Por qué tienes una 1080 Ti teniendo 2080 Ti por allá, teniendo 2080 Supers por allá? ¿Qué pasó? Pues bueno, les voy a explicar a detalle. Primero que nada, en mi computadora personal, como yo tengo un sistema de enfriamiento líquido personalizado, pues resulta ser que no puedo cambiar componentes tan fácilmente como lo haría en otra computadora. Y la 2080 Ti, la 2080 Super, la 2070, todas esas las utilizo constantemente para hacer comparativas, para hacer pruebas de rendimiento con otros componentes. Por lo tanto, ¿qué requerimos en este tipo de máquinas? Componentes que no voy a estar utilizando para hacer pruebas, para estar cambiando. Por eso todo lo que ven aquí son componentes que ya no necesito utilizar. Ahora van a decir, oye, pero el 9900K, tengo otro 9900K que ustedes lo vieron anteriormente en la Sleeper PC, pero que ahora, pues bueno, ya lo actualizamos, ya tenemos el 10900K y de hecho ya tengo el 10900K para poder actualizar. Por lo tanto, pues se va a poner bueno este asunto porque vamos a tener que cambiar mucho esta máquina y yo creo que a principios de 2021 me aviento a hacer una máquina extremadamente monstruosa. Van a ver, me voy a aventar una máquina que ustedes van a amar porque ya saben que esto es mi sueño y siempre quiero estar mejorando, pero entonces voy a comprar componentes específicos para no tener que utilizarlos para comparativas. Y tengo que tener los dobles. Entonces, se viene tal vez una nueva 3080, 3080 Ti. Voy a tener que adquirir otra para poder armarla en mi equipo y tener una monstruosidad en mi equipo personal. Que eso es lo que quiero, mi gente. Eso es lo que quiero, ¿ok? Entonces, ahora vemos unas extensiones con Sleeping, vemos un sistema de enfriamiento líquido que vamos a encontrar muchos componentes, como componentes de EKW, tenemos por acá de Swift, tenemos en verdad varias marcas, ¿ok? Beats Power, tenemos muchas marcas en cuestiones del enfriamiento líquido, pero lo importante es cómo nosotros lo armamos, vamos a renovarlo también. De hecho, el líquido que teníamos anteriormente, pues ya no nos jaló muy bien, ya no nos funcionó muy bien y tuvimos que quitarlo. Y tenemos ahí un videón mostrándoles eso, que ay, pobrecito, el líquido quedó pésimo. Pero ahora con el líquido blanco, pues se sigue viendo bien, porque le pusimos RGB y me aventé esta parte inferior que se ilumina completamente. Ahí les voy a mostrar acerca de ella todo. Y ahorita que la estoy viendo que hay un mosquito muerto. Ahí estoy viendo un mosquito muerto. Eso significa que le hace falta darle una limpieza. Mira, Javi, acércate para acá. Ahí se alcanza a ver, Javi. Era nada más ese mosquitón. Vamos a sacarlo de ahí con cuidado. Adiós, amigo. Tu casa desapareció. Ok, bueno, no, su casa no desapareció. Tu casa ya no es mi computadora, mi amigo mosquito. Pero lo importante es eso, que vamos a actualizar próximamente. Y de unidades de almacenamiento, tenemos una unidad de estado sólido NVMe de la marca Samsung de 1 TB. Esta es una 961, ¿ok? Que no es tan comercial. Nosotros encontramos normalmente la 960 Evo y todo esto. Esta es como una Evo, pero es 961, ¿ok? Y de fuente de poder tenemos una de 850 watts de la marca Seasonic. Entonces, churada para poder soportar estos componentes. Y el gabinete que yo me lo aventé, que les dije tengo un lienzo en blanco. Quiero hacer algunas modificaciones por acá, pero me voy a esperar un poquito. Por eso ya no las hice, porque venimos con otras ideas todavía más impresionantes, cosas más fregones. Entonces, vamos a hacer unos buenos cambios, ¿eh? Unos buenos cambios en esta computadora. Y pues ya vieron todos los componentes. Y por último, tenemos un foquito. Un foquito sensual. ¿A poco no me veo sensual con el foquito? Ok, pues bueno, tenemos nuestro setup por acá. Que para finalizar, cuestiones extras, un micrófono de Game Factor. Ok, y listo. Eso era todo lo que teníamos de extra. Y nuestro escritorio, que échate un poquito para atrás, mi Javi, para que puedan apreciar todo nuestro escritorio. Ahí mero, mi Javi, ahí mero, te echas para atrás. Que ya tenemos un video, de hecho, explicándoles cómo hicimos todo nuestro setup, cómo hicimos todo nuestro escritorio, para que ustedes vayan a checarlo. Y si quieren armar el propio, pues sin problema lo van a hacer. Pero eso es todo de mi setup en este 2020. 2021 va a cambiar muchísimo, en verdad, va a cambiar muchísimo, para que estén bien atentos aquí en el canal. Suscríbanse, activen notificaciones con la campanita y listo. Nos vemos en un próximo video. Sígueme en mi Instagram personal, Proto Raúl. Ahí te hablo todo acerca de los sorteos y todo lo que estamos haciendo aquí en el canal. Para que prestes mucha atención y nos sigas también por allá. Nos vemos. Hasta un próximo video. Bye, bye.
¡Ey! Yo, el chico de los comerciales, sí, no soy el proto. Siempre tenlo en mente. Te vengo a recordar un anuncio de nuestro patrocinador, URCDK, para que ustedes puedan adquirir sus licencias para activar Windows u Office a muy bajo costo. Les recomiendo que únicamente paguen mediante PayPal, de esa manera 100% segura e inmediata su compra. Yo fui el chico de los comerciales y ya quiero tener un setup de este estilo. Ojalá algún día pueda tenerlo. Vale, ya que.